Hola, hola y bienvenidos a las aventuras de Fanny. Pues fijaros, hoy os traía un vídeo a pesar de todos los problemas que he tenido este fin de semana para poder grabaros el directo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué frustración! Bueno, pues os quería enseñar todo lo que me han mandado aquí de minerales, que es un pasón, pero antes quería saludar a Vincenzo Zaragoza, que me ha pedido que lo salude, así que aquí tienes tu saludo, muchas gracias. Es un nuevo componente aquí en esta gran familia. Bueno, pues os voy a enseñar, fijaros qué pasón de minerales. Este es un aragonito, que es flipante. Fijaros, puede quedar hasta casi de pie. Este viene de Cuenca, es una pasada. Este de aquí es impresionante, fijaros qué cristales tiene. Pues viene de Cuenca. Este me lo ha mandado un muchacho que acabo de conocer y que es un encanto. Yo le he mandado unos cuantos fósiles y la verdad es que es un pasón todo lo que me ha mandado. Fijaros, este también es otro aragonito, es color morado, tiene tonos morado y verde, es un flipe. Luego me vengo por aquí, fijaros esta calcita, qué pasote, también es alucinante. Mirad que yo los minerales pues antes no les tenía mucho gracia, no sé por qué, pero bueno, ahora colecciono de todo. Vengo por aquí y estos son yesos jacintos, fijaros estas formas tan curiosas que se crían en los yesos. Fijaros, José me ha mandado aquí este que es un alucine. ¡Joder! Es increíble. Este de aquí que es el más flipante de todos, pero que por desgracia en el paquete pues se soltó y se ha roto algunas que otra púa. Es un pantojito, creo que se llama. Es requete alucinante. Súper pequeñín, veis que están las púas ahí en la cajeta. Que bueno, al menos se ha conservado entero, que es lo importante. Por aquí vengo y esto es un yeso estilo rosa del desierto. Es también un flipe. Cómo llegan los cristales a hacer esta forma. Aquí tenemos otra. También alucinante. Aquí tengo pues otra calcita. Es también chula, chula. Bueno, aquí tenemos una geoda de cuarzo. También fijaos, me voy a acercar un poco. Fijaos qué cristales más guapos. Coca lucina. Fijaros esta. Qué brillante. Es que me muevo. Esta es, que me acuerde, a ver, esta es una hematites. Una alucina. Bueno, este de aquí es varita. También es que no tengo palabras para describirlos porque es que son tan perfectos. Es un flipe. Bueno, ahí tenemos un yeso de cristal completamente. Parece un trozo de cristal roto, pero no, es un yeso. Esto lo utilizaban los romanos para hacer sus ventanas de cristal, lo hacían con este tipo de yeso. Flipante. Bueno, vengo por aquí y os enseño este cuarzo que es que, bueno, me tiene loquita y enamorada. Fijaros qué color, es un color marrón ahumado. Un flipe. Luego me vengo por aquí, que este es súper curioso. Este es ópalo, fijaros, súper curioso también. Me vengo por aquí, esta es otro tipo de calcita. Vamos, que la colección aumenta, pero bien, bien, bien. Esta es una hemimorfita, fijaros. Tiene diferentes tipos de minerales. y ya por último los ópalos de Agramón. Fijaros que flipe, no están pulidos, son así, ¿veis? Ópalo de Agramón. Y lo guay de esto es que contienen mini fósiles. Fijaros que flipe de fósiles contiene. Es una gozada, una pasada poder recibir estos intercambios tan guapos, tan chulos, de gente tan agradable, tan amable, que lo han recogido ellos. Y la verdad es que estoy bastante agradecida, porque es que esto suma para mi colección un gran tesoro. Bueno, pues espero que os haya gustado, así lo que siempre lo que digo, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, si os gusta el canal no dudéis en suscribiros, ya sea por mi forma de hablar, por las cosas que os enseño, por pasar un buen rato conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Venga, adiós.